lo valioso de poder ver el código, conocer el código y conocer el lenguaje astrológico para decodificar ese código, está en una complejización del autoconocimiento. Es decir, conocerme a mí mismo significa conocer mis circunstancias, conocer cómo se va desplegando con otros eso que soy. Entonces, borraríamos autoconocimiento, que no sería auto, sino es la búsqueda de la comprensión de lo que somos como seres en interacción. Ya no quién soy yo es una cosa que va hacia adentro, sino que quién soy yo es qué relaciones me constituyen, cómo se despliegan mis vínculos. Fíjate que hablar es una tragedia porque tengo que decir mis vínculos y ya estoy contradiciendo todo lo que quería decir. Pero bueno, esa es la conversación, esa es la dificultad, que el lenguaje verbal no alcanza a traducir la complejidad del lenguaje astrológico, y el lenguaje astrológico entonces es un lenguaje que vale la pena aprenderlo para percibir todo esto de lo que estamos hablando. ¿Percibir qué? Percibir patrones, en el sentido de que lo que podemos empezar a observar es que el código está hecho de ciertas posiciones del sistema solar, se repiten con cierta regularidad. Todo aquello que se repite con una regularidad es un patrón, es un diseño que rítmicamente, una y otra vez, ¿no? Musicalmente, un patrón musical es un cierto ritmo que una y otra vez se repite. Gráficamente, un patrón es el mismo dibujo que se repite. Y entonces empezar a descubrir que el código natal es un conglomerado de patrones, una estructura hecha de patrones, y que cada uno de nosotros nos podemos pensar como estructuras constituidas por patrones. Serían patrones energéticos, patrones vibratorios o patrones de información que luego se despliegan. Ejemplo, Sol en Cáncer es un patrón. El Sol cada 12 meses está recorriendo una franja del cielo que llamamos Cáncer y que tiene implicada una cierta información. Patrón vibratorio Cáncer. Quiere decir que hay un patrón que vibra en el ser que nace hoy, que es la ternura de afecto, de cariño, etc. Entonces, empezar a meditar acerca de lo que somos como conglomerados de patrones es un primer punto importante, donde nuestra psiquis se organiza de acuerdo a esos patrones y nuestra psiquis está ligada entonces al cosmos. Y lo que vamos a ir observando es que una personita que nace encarna todos esos patrones, encarna la información del cielo en el momento de su nacimiento, pero que necesariamente tiene que ir construyendo una identidad. Necesitamos construir esa estructura que es el yo. Necesitamos construir un centro organizador para interactuar en cierta dimensión. Entonces, lo que observamos es que el yo se organiza como un patrón más, hecho de, en principio, una imagen corporal. La posibilidad de reconocerse en el espejo sería un primer paso de constitución del yo. Primero soy un cuerpo, pensemos en el cerebro de un bebito haciendo infinitas conexiones para registrar todo su cuerpo y darle movimientos bien organizados, ¿no? Es un primer proceso de generar una unidad, y luego ese cuerpito se empieza a reconocer como imagen en el espejo, más o menos a los 3 añitos. Después lo empieza a asociar a su nombre y luego se puede empezar a hablar en primera persona, se puede empezar a decir yo. Esto es un proceso que, junto con esa imagen, empieza a articular un relato, contando de quién soy. Todos nosotros tenemos ese relato y esa novela en el cerebro que organiza, hay un centro que soy yo y un relato que organiza quién vengo siendo. Y eso está hecho energéticamente, vibratoriamente, de acuerdo a un recorte del código natal. Es decir, un recorte de todo el potencial de información que estaba presente en el momento del nacimiento. No hay manera que un cuerpito apenas nace, en sus primeros tiempos, pueda manifestar la complejidad de la información que está en el sistema solar al momento de su nacimiento. Sí o sí, la energía, la información, es muy compleja y es muy vasta, y cuando ingresa, por decirlo de alguna manera, cuando se hace
forma, necesariamente queda información por fuera. Y esto es así, por lógica. La energía, cuando se materializa en una forma, inevitablemente se fragmenta. Con lo cual, el código natal incluye un montón de información que va a ser parte de la identidad de la persona. Un montón de información que va a ser parte de ese relato, de esa sensación de quién yo soy. Pero hay mucha más información en ese código que no va a ser parte de esa identidad consciente de la persona. Va a estar repartida en la trama de relaciones que hacen esa persona. Su mamá, su papá, sus hermanos, lo que sea. Es decir que ese código natal ya está de entrada engarzado matemáticamente con los códigos natales de los seres que reciben ese ser que nace. Nuestra experiencia de lo que somos es siempre un recorte de un potencial. El código natal implica un campo de información, implica un campo energético. Entonces hay una parte que soy yo, que estoy identificada con esas energías, soy el cáncer, soy alguien cariñoso. Al mismo tiempo hay otra información y tal vez hay información de algo mucho más aguerrido, lanzado o más áspero. Bueno, esa información, podríamos decir, queda en el campo. No forma parte de la identidad consciente de la persona, pero queda en el campo. Como queda en el campo, va a tener que manifestarse en la vida, de alguna manera. Entonces es posible que esa persona, muy cariñosa, muy tierna, de pronto se vincule con personas que traen esa cualidad más aguerrida, asertiva, decidida, incluso a veces tal vez agresiva. ¿Y qué dice el sujeto? Yo soy muy tierna y cariñosa y repetidamente no entiendo por qué todo el tiempo me encuentro con personas alrededor que son muy decididas, pero que entonces pueden hasta ponerse agresivas. Veo un patrón de repetición porque esa cualidad le corresponde a ese ser. No está incluida dentro de su identidad consciente, pero le corresponden tanto código, por lo tanto le corresponden tanto campo. Tiene que aparecer a través de alguna relación, a través de algún vínculo de otro ser, de una situación. Para la astrología somos mucho más que nuestra identidad consciente. Y el código natal incluye la identidad consciente más el destino, las circunstancias, la trama vincular de la cual participo, cosas que me van pasando. Lo que puede acontecer es que siempre se repita lo mismo y la persona por ahí empiece a sufrir, a tener un malestar, de que empiezan a aparecer siempre el mismo tipo de conflictos. La persona es muy tierna y se encuentra con estas personas agresivas y siente ahí un conflicto, siente ahí una tensión. ¿Qué diríamos nosotros si vemos el código? Diríamos que esa persona agresiva que aparece viene a, de alguna manera, equilibrar esa identidad. Viene a traer una información que inevitablemente la persona está rechazando. No rechazando porque no me gusta, porque está mal. Rechazando porque no lo siento, porque ya se cerró, se cristalizó una identidad que se cuenta soy tierna, soy suave. Y entonces, inevitablemente, esa energía me resulta rara y la rechazo, pero nosotros lo que observamos ahí es que el código está fragmentado. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Las posibilidades de empezar a comprender que todo aquello que viene a través de otros es información de una dimensión más profunda de lo que soy. Es información que me corresponde, información que me es pertinente, pero no como yo, no como identidad consciente que se fijó y se cristalizó, sino en un potencial no desplegado. Pero esto entonces hace que sea necesario, en un proceso vital, ir cuestionando esa identidad consciente, ir dejando que eso se haga más flexible, más abierto, más poroso, a dejar entrar, a dejarse modificar por las experiencias que van apareciendo en la vida, dejarse modificar por la información que llega a través de los vínculos, de las relaciones. Esto es bastante disruptivo para nuestro registro civilizatorio habitual. Nuestro registro civilizatorio es yo soy así, quiero ser así, voy a ser así, y las relaciones que establezco me traen estos conflictos, no sé por qué, pero quiero que no vengan más estos conflictos. Bueno, ese conflicto va a seguir sucediendo porque lo que se fragmentó
empuja a volver a reunirse, una por volver a encontrarse. Entonces hay un tipo de energía y un tipo de vibración que en el código está toda junta, pero se fragmentó en la psiquis. Tenemos que pensar una dimensión energética y una dimensión psíquica. La dimensión psíquica es más densa que la dimensión energética y entonces divide y fragmenta irremediablemente, pero tiene la posibilidad de flexibilizarse para que aparezca una mayor circulación. Acá me parece que la palabra circulación es muy importante, porque si no también aparece la creencia de el código natal se fragmenta y entonces hay una búsqueda de vuelta del sujeto que quiere ser mejor, una búsqueda por integrar todo el código natal. Yo quiero ser alguien totalmente consciente que vibra toda su información desde su identidad consciente. Creo que eso es pretencioso y además es imposible. Justamente la gracia es empezar a sentir que somos vínculo, que somos circulación. No que un día yo voy a ser toda la información del cielo jugada desde mi identidad, sino que, volviendo al ejemplo, soy tierna y soy dulce y me encuentro con otros seres que son más agresivos o mandados que yo y me aprendo a vincular con ellos, no rechazándolos o entrando en conflicto, sino sintiendo que eso complementa lo que soy. Y hasta puedo empezar a asumir una cualidad asertiva o más decidida que se amalgame, que se articule, se alquimice con esa cualidad más tierna, pero que no necesariamente las conjugue en su totalidad, sino que siempre va a haber otros que van a ir jugando cualidades que hacen a lo que soy como campo energético, y yo también voy a estar jugando cualidades que hacen al campo energético de otros. Y entonces ahí el sujeto vas a ser la trama vincular. El sujeto no es un cuerpo, sino que en todo caso, si quisiéramos decirle el sujeto es la circulación de la información. Siempre hay un riesgo en el conocimiento del lenguaje astrológico de caer en esta búsqueda desde el miedo, desde la ilusión de control, desde la sensación de que conseguí una herramienta para poder llevar mi vida adelante mejor, de una cantidad de anhelos que la terminan convirtiendo en una herramienta y volvemos a esta lógica sujeto-objeto. Eso no es que esté mal en sí, sino que es una fase del humano en relación con un misterio conmensurable, con un lenguaje que comunica acerca de este misterio. Entonces hay una fase de fascinación, hay una fase de apropiación, donde voy a usar al servicio del yo, y hay una fase eventualmente de la que estamos hablando como un intento de ir despertando a esa fase, y ahí creo que yo lo engancharía con mi deseo de que los niños aprendan astrología, porque creo que si esto arranca desde que uno es más chiquito, hay menos posibilidades de ilusionarse con la noción de control y algo puede más dócilmente ir aceptando que la vida va por cierto orden y lo puede ir acompañando en lugar de construyendo a su gusto. Y hay una manera muy específica en la que esto se presenta, la búsqueda de satisfacer el propio deseo a través de la información que brinda la astrología, a partir de la lógica de cómo es adentro, es afuera. Si volvemos al ejemplo anterior, la persona canceriana tierna se encuentra con personas agresivas afuera que tienen que ver con su Marte en casa 1, por ejemplo, dirá: no me quiero encontrar con esas personas permanentemente, no quiero tener esa presencia de personas agresivas. Sigue fijándose en esa identidad consciente con la que siente que es sí misma y rechaza eso que viene como patrón repetitivo que hablábamos hace un ratito. Eventualmente, cuando esa persona se pone en contacto con la astrología, inmediatamente aparece un truco que es: ah, yo no quiero que se me aparezcan estas personas porque me desorganizan la vida, son peligrosas, no me gusta. ¿Qué puedo hacer? Aparece la famosa noción de puedo integrar esa energía a mi identidad.
Entonces voy a ir a hacer alguna actividad, no sé, por ejemplo, de boxeo, para que no me pase que me encuentre con estas personas. Es muy común escuchar en cierto ámbito astrológico, en un ámbito astrológico que trabaja con esta lógica dentro afuera, de percepción de la pertinencia de aquello que sucede, que no es todo el ámbito astrológico, hay mucho ámbito astrológico que trabaja algo que puede pasar o no, que puede predecir y que de acuerdo a lo que uno haga se puede evitar. Hay diferentes maneras de encarar lo astrológico. Si se lo encara desde esta lógica, de lo que podemos llamar dinámica de luz y sombra, en el sentido de una dinámica de lo consciente y lo inconsciente, y aquello de lo cual no soy consciente aparece en el destino, desde esa lógica muchas veces entonces aparece el querer evitar ciertas experiencias y como que ganarle de mano. Y fui al astrólogo, decodificó mi código y entonces resulta que hay una cualidad que soy yo Marte en primera y entonces hay una cualidad agresiva en mí. Y como no quiero tener experiencias violentas, voy a ir a hacer boxeo. Conclusión muy rápida que dice, se incorporó esa energía, entonces no va a suceder que esa energía aparezca para equilibrar desde las experiencias, desde el destino. Y yo diría que esa es una manera muy lineal de interpretar esta lógica, porque cualquier cosa que se haga para evitar otra, cualquier cosa que se haga desde el miedo, no va a estar modificando profundamente el sistema. Por supuesto que puede ser muy valioso que la persona vaya a hacer boxeo y que en esa experiencia de hacer boxeo descubra su fuerza, su potencia y se dé cuenta de su agresividad, pero ya va a estar haciendo un proceso con su agresividad, ya va a estar haciendo un proceso con esa energía en sí misma, que no es lo mismo que ir a hacerlo para que no me pase lo otro. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos en el ámbito astrológico cuando hablamos de esta lógica de correspondencia entre lo interno y lo externo, para no tomarlo como algo literal y para no creer que hay fórmulas mágicas. Los procesos de la vida son infinitamente más complejos de lo que a nuestra mente le da para imaginar. Es como si te dijera, yo que conozco la astrología desde que soy chiquita y tengo la carta natal hecha desde el momento que nací, no tengo ningún conflicto ni ningún. No. Porque justamente va apareciendo siempre información en la posibilidad de complejizar el código. El proceso de maduración, el proceso de despliegue del código, lo podemos dibujar como un despliegue espiralado, como un proceso que va trayendo cada tanto el mismo tipo de información en capas más profundas, una y otra vez, porque si no lo planteamos de esa manera, quiere decir que un día vamos a ser seres ya acabados. Ese día nos cristalizamos y no somos más un proceso vital. Entonces me parece que es importante pensarnos a nosotros mismos como procesos, no como entidades, no como cosas, sino como procesos. Pensar dinámicamente, sentirnos dinamismo, sentir que somos interacción permanente en procesos dinámicos que nunca terminan. Vibración o la información que está implicada en el código encarna, hace cuerpo en un ser humano y decíamos que inevitablemente se fragmenta esa información. Es decir, que por ejemplo, si en el cielo había, en el momento del nacimiento de alguien, información, energía acerca de una cualidad tierna, afectiva y vulnerable, y al mismo tiempo había información acerca de energía de decisión, de agresividad, de inicio, tal vez para la persona que nace es muy difícil experimentar esas dos cualidades a la vez y de generar una identidad que incluya esas dos cualidades a la vez. Entonces probablemente la psiquis se organice identificándose, en este caso decíamos, con la cualidad tierna y rechazando inconscientemente, hasta te diría, cuerpo,
rechazando la información de decisión y de actividad, ¿no? Observamos que esto sucede en todos nosotros. Fragmentamos el potencial energético que somos y armamos identidades fijas. Lo que veíamos era que se complementaba a esa identidad fija con las experiencias y los vínculos que iban a traer esa información que estaba rechazada, pero formaba parte del campo que somos. ¿Por qué o de acuerdo a qué se producen esas fragmentaciones? ¿Por qué no puede una persona al mismo tiempo ser tierna y agresiva? Bueno, poder puede, pero observamos fenoménicamente que en general se escinde la posibilidad de articular esas dos cualidades. Lo que en el cielo, energéticamente, vibratoriamente, está unido, en la tierra se fragmenta y se divide. En principio, podríamos decir, porque hay una memoria, milenios, de manifestar las cualidades energéticas de cierta manera. Y a la cualidad cáncer, en este código, que es de ternura y de vulnerabilidad y de suavidad, se viene manifestando de cierta manera a lo largo de la historia, se viene acumulando una cierta memoria acerca de qué es lo vulnerable, qué es lo sensible, qué es lo tierno, se vienen acumulando imágenes con respecto a eso. Entonces las imágenes ligadas a la energía de cáncer, nidos, las cuevas, las casas, los huevos, los úteros, son las manifestaciones concretas de lo canceriano que entonces se asocian a la imagen de, por ejemplo, lo materno y la figura de la madre. No de las madres, de cada mujer que es madre, sino que se empieza a generar en la psiquis una especie de dibujo, una especie de imagen de lo que es la madre con mayúsculas. Eso es una imagen arquetipal que queda grabada en la memoria colectiva de la humanidad. Todos los seres humanos conservamos, con alguna que otra variación, pero un conjunto de información homogénea que se asocia a la imagen de la madre, la gran madre. Mientras tanto, el mismo código que estamos usando como un ejemplo, Marte en casa 1, Marte en el ascendente, que tiene que ver con lo asertivo, lo activo, lo deseante, lo agresivo, a lo largo de la historia se ha ido experimentando con un tipo de energía que vive, por ejemplo, un guerrero, que son como sensaciones que se van asociando a ciertas vidas. Quien tiene una sensación de acoger, de proteger, de cuidar, de nutrir, es un cuerpo que es madre. Esas sensaciones se van guardando en la memoria y se arma esta figura de la gran madre en la psiquis. Mientras tanto, las experiencias de tomar decisiones, de ir al frente, de luchar, de experimentar lo agresivo, incluso de vivir una testosterona que lleva al frente de batalla, se asocia a, como figura, los guerreros de toda la historia. Cada cuerpo que haya sido guerrero tiene diferencias, tiene especificidades, pero en la memoria se va armando una imagen que es el guerrero, así con mayúsculas. Eso es lo que empieza a dar lugar a las imágenes arquetipales, ¿no? La imagen de la gran madre, la imagen de el guerrero como figuras en la psiquis colectiva, ¿sí? Entonces hablamos de inconsciente colectivo, lo que descubre Jung en sus investigaciones, y hablamos de las figuras arquetípicas o arquetipales del inconsciente colectivo. Entonces, cuando alguien nace, lo que nosotros observamos es que la vibración del código natal es un potencial de manifestación en el cual Cáncer y Marte en primera se podrían manifestar de múltiples maneras, en términos de múltiples combinaciones entre ternura y fuerza, entre protección y potencia. Un potencial de mezclar y de alquimizar y de que alguien sienta al mismo tiempo que es tierno y aguerrido. Puedo sentir que soy las dos cosas a la vez. Pero vemos que eso no es tan simple, que no sucede que uno se siente esas dos cosas a la vez,
que se produce la fragmentación, diríamos que se produce porque responde a las imágenes del inconsciente colectivo. Estas imágenes tienen mucha potencia, son surcos en el intercambio de información, es decir, que hay un surco que es el surco de la Gran Madre, hay un montón de información y energía que va por el surco de la Gran Madre, y hay otro surco que es el guerrero y hay un montón de energía que va por el surco del guerrero. Y la relación entre la madre y el guerrero en el inconsciente colectivo también ya está contada en múltiples relatos. Esos relatos también forman parte del inconsciente colectivo. Y la madre y el guerrero, o bien es la madre del guerrero, entonces es una gran madre que manda a su hijo sufrientemente a la guerra, pero para que defienda a la tribu, y eso es toda una trama. O es un guerrero en pelea con esa figura porque necesita independizarse, irse, de lo que sea. Empiezan a aparecer tramas arquetípicas, historias ya contadas, y entonces lo que empezamos a ver es que el código natal, el potencial que está en cada uno de nosotros a desplegarse, se despliega siguiendo los surcos del inconsciente colectivo. Se despliega de manera condicionada por esas imágenes. Se nos va a hacer muy difícil, como decía antes, sentir que soy alguien tierno y protectivo y sensible y a la vez decidido, aguerrido y que va para afuera. No sé cómo se es la gran madre y el guerrero a la vez. Y entonces se perpetúan las fragmentaciones y se perpetúan ciertas maneras de desplegarse esa información de acuerdo a ciertas dramáticas, a ciertos relatos, a ciertos cuentos que están en el inconsciente colectivo. Si uno observa nuestras vidas, si uno observa las vidas humanas, uno ve que más allá de las particularidades y las diferencias específicas de cada quien o de cada época, hay surcos muy similares que se repiten una y otra vez. Y hay un punto donde uno diría, bueno, ¿cuál sería el problema de eso? Y hay otro punto donde uno empieza a ver que eso sí es un problema, porque lo que se repite una y otra vez siempre es una serie de conflictos. Una y otra vez tenemos el mismo tipo de conflictos. La gran madre y el guerrero en el inconsciente colectivo tienen un conflicto. No se comprenden profundamente, no se saben complementar creativamente. Entonces puede ser muy rico cuestionar la manera en la cual se producen esas fragmentaciones e invitarnos a que el arquetipo de la madre y el arquetipo del guerrero que habitan en nosotros comiencen a dialogar, a relacionarse de otra manera, a crear una nueva circulación para que aparezca algo más creativo, que justamente es mayor complejidad de las sensaciones. De esta manera mantenemos una cierta manera de sentir. Observamos lo que somos como especie, sentimos de forma programada. Lloramos por las mismas cosas, nos alegramos por las mismas cosas, queremos las mismas cosas y a veces hay algo que se diferencia, que aparece una creatividad de algo distinto, pero en general hay una repetición. Esa repetición muchas veces apaga un potencial creativo de que pasen otras cosas, ¿no? ¿No? Y sobre todo de que se disuelvan ciertos conflictos. Creo que lo más importante es darnos cuenta cómo toda nuestra sensorialidad y nuestras experiencias de vida y sus dramáticas son conflictivas. Donde hay fragmentación, hay conflicto. Y nosotros sabemos que hay fragmentación inevitablemente. Pero esa fragmentación podría ir hacia una posibilidad de encuentro y de articulación o seguir chocando conflictivamente. Entonces, buscar la articulación implica procesos de mucha transformación, porque es ir en contra de una memoria que está activa en nosotros, en la psiquis, pero la psiquis está encarnada cuerpo, en las células.
decía que nuestras maneras de sentir están de alguna manera programadas, podemos ver que son también mecánicas, maneras mecánicas de sentir, maneras mecánicas de responder a las situaciones. Ya venimos con una especie de programación de ante tal estímulo, tal respuesta. Hay una relación muy rápida entre estímulo y respuesta. Cuando estamos muy identificados con este yo del que hablábamos hace un rato, en realidad con lo que estamos identificados es con una cantidad de discursos, estamos apegados a maneras de ver la vida que son tendencias en la humanidad, y cuando estamos muy fijos a eso, tenemos programadas también las respuestas, te diría, en las conversaciones. Yo estoy convencida de que algo es de una determinada manera, viene alguien a decirme que le parece que es de otra, y estoy programado para defender mi visión, entrar en conflicto, entrar en pelea, entrar en tensión eventualmente, porque no estamos de acuerdo con la visión que tenemos de las cosas. Y ahí lo que se está produciendo es una reacción, en el sentido de una respuesta muy rápida a un estímulo. Apenas me dijiste algo, ya te respondí desde la estructura que soy cristalizada y que responde entonces rápido. Al fin y al cabo, este yo del que estamos hablando es un conjunto de reacciones preferenciales. Es un conjunto de respuestas programadas repetitivas. Y me parece que lo que es muy importante es darnos cuenta lo mecánicos que somos. De vuelta, no para criticarlo ni para que decir que eso está mal, porque la crítica misma es parte de la mecanicidad de lo que somos. O sea, hay un mecanismo que dice, qué mal, debería ser de otra manera. Eso ya es un mecanismo. Darnos cuenta de cómo respondemos muy mecánicamente con nuestras sensaciones, vemos una cierta situación y nos dispara una sensación. Reaccionamos, no tenemos el espacio psíquico, corporal, de la química del cuerpo para contemplar y observar, a ver qué está pasando, no sé, lo que está pasando, qué me puede hacer sentir, qué me puede hacer sentir, cómo puedo responder. Vemos a nuestra pareja conversando alegremente con una otra persona y como estamos condicionados por una estructura monogámica, lo que sea, automáticamente dispara una fea sensación en la panza de inseguridad, de celos. Es automático, es una reacción. Investigar nuestras reacciones no con el propósito de cambiarlas, de no yendo inmediatamente a querer cambiarlas, pero observarlas y hacernos especialistas en nuestras maneras mecánicas de responder puede permitir la emergencia de una docilidad que se toma más tiempo y abre más espacio a que circule la información que hay en una determinada escena o en una situación o en lo que alguien me vino a decir que contradice mi percepción, entonces ya estoy entrando en conflicto. En general reaccionamos muy rápido porque tenemos estas respuestas programadas, pero porque el cuerpo nos hace reaccionar, porque se nos hace un disparo de adrenalina automático, necesitamos volver al registro de nuestra dimensión animal, de que somos animales, de que hay una programación de pasa determinada cosa, ve un peligro y el cuerpo se le dispara adrenalina. Eso es automático, está diseñado así, es muy útil para el mundo animal, es muy útil para nosotros en una determinada dimensión, pero después sabemos que nosotros qué nos pasa. Tenemos un cierto peligro, tal vez, a futuro, y se nos dispara adrenalina. Una sustancia que está al servicio de huir o atacar, de defendernos ante un hecho concreto de peligro. Y sin embargo, nosotros en nuestras sensaciones de ansiedad estamos con adrenalina por un supuesto peligro que podemos tal vez imaginar o suponer. Entonces hay toda una mecanicidad en nuestro modo de funcionar. Somos biomecanismos, de alguna manera, mecanismos biológicos. Y entonces estamos programados para reaccionar de cierta forma. Ahora, el código natal, o sea, la información enormemente compleja ligada a los movimientos del sistema solar que está presente en nosotros,
se despliega dentro de los límites en los que se puede desplegar esa máquina reactiva que somos. Entonces, en el ejemplo anterior, rechazando la información de lo agresivo, la persona se pone a llorar, pone mal, una reacción automática, y lo que vemos es que no somos dóciles a la información del código. No podemos serlo en principio, porque somos estos animalitos mecánicos tratando de sobrevivir, que misteriosamente nos empezamos a dar cuenta de un montón de complejidad. Tenemos que aceptar la vivencia de la doble información, de que somos animalitos llenos de mecanismos que responden a un susto y una búsqueda de supervivencia, y que al mismo tiempo tenemos una sensibilidad que permite captar patrones y vibraciones muy sutiles. Ser esa criatura intermedia no es nada fácil. Si el cuerpo se puede ir calmando, si puede ir apareciendo más calma, aceptación de la realidad tal cual es, tal vez podemos ir dejando que la información de la cual muchas veces nos defendemos con nuestras reacciones se incorpore y nos lleve a poder transformarnos. En ese caso, la astrología puede ser vital en el sentido de dar cuenta de que aquello entonces que aparece y sobre lo cual estoy reaccionando y me quiero defender, resulta que por lógica astrológica eso es información pertinente. Esa cualidad me es inherente, no es algo que no tiene nada que ver conmigo. Si tiene que ver conmigo, puedo ir respirando y calmándome, quedándome más tranquila y aceptar lo que aparece, que no quiere decir aceptar lo que aparece, adaptarme a eso que parece, ¿eh? Sino responder de forma más compleja. Adaptarse también sería una reacción, si estamos hablando de un vínculo entre dos personas, ¿no? O lo rechazo completamente o sí, hacemos todo lo que vos quieras. No, ninguno de los dos extremos. Es aceptar la información que ese vínculo trae, incluye todo lo que eso me genera, pero que lo voy a poder desplegar no como reacción, o sea, no como lo inmediato y mecánico, sino con mucho más espacio donde puedo dar una respuesta más que una reacción. La respuesta puede entrar en una circulación de diálogo, de intercambio, que eso lo podemos ver en nuestras relaciones, ¿no? Como cuando estamos en fase reactiva, estamos en estímulo y respuesta, yo digo una cosa, vos me respondes otra, taca, 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 taca. No llegamos a ningún lado, nadie se transforma, nadie escucha al otro, estamos en conflicto y en guerra. De pronto, si eso puede aflojar y bueno, a ver si lo que me está diciendo el otro tiene que ver con lo que soy, el cuerpo puede ir aflojando con la adrenalina, puede empezar a escuchar, puede empezar a no necesitar defenderse. La reacción mecánica está al servicio de la defensa, y si nos defendemos menos, nos peleamos menos. Si nos defendemos menos, entramos en menos conflicto y puede aparecer una circulación mucho más rica y amorosa eventualmente. Ahí, si la astrología cala hondo, nos comunica todo lo que pasa tiene un sentido de ser. Todo lo que está pasando tiene una razón de ser, aunque duela o aunque sea difícil de aceptar. Hay una información rica en lo que está pasando. Y si eso entra en uno, podemos empezar a entrenarnos a decodificar con más calma esa información que está apareciendo y responder más abiertamente, menos conflictivamente, y que entonces circule algo más amoroso. Tal vez, con suerte. Por eso, para volver al principio, creo que esto es mucho más fácil si lo podemos ir transmitiendo a los niños. Si podemos ayudar a que un ser pequeño observe cómo reacciona y pueda empezar a tener en cuenta que lo que traen los otros tal vez se puede codificar con una información rica para su proceso. Tal vez haya seres pequeños que puedan empezar a vincularse más amorosamente desde que son pequeños y el entrenamiento sea más profundo, como aprender a tocar un instrumento o aprender a hablar un idioma. Si uno se entrena a hacer un deporte, si uno se entrena desde que es chiquito, llega a grande con ese entrenamiento mucho más
afinado. A nosotros nos cuesta más. Mucho más difícil seguir el surco. O empezar a entrenarse cuando ya hay una cantidad de mecanismos muy instalados. De todas maneras, no, nada es una garantía ni una panacea de nada. Pero bueno, no es mi intención, un granito de arena para las próximas generaciones. Dentro de las experiencias conflictivas y de tensión humanas, tenemos muchísimas divisiones y conflictividades. Una que es muy evidente es lo que se viene llamando la guerra de los sexos, la lucha que en principio se presenta como la lucha o la pelea o el conflicto entre hombres y mujeres, pero que se puede ir complejizando a la lucha entre dos tendencias. La tensión entre dos tendencias, que creo que es básicamente una profunda incomprensión entre las partes. Profunda incomprensión donde todo lo que es complementario se nos presenta como antagónico. Una mirada de la vida que implica que toda la experiencia vital está organizada en un permanente intercambio de diferencias. Nosotros, en lugar de percibir la vida como un permanente intercambio de información, como un intercambio de diferencias, lo terminamos percibiendo como una lucha entre opuestos. La circulación permite el intercambio de diferencias. Y lo que bloquea la circulación, lo que se queda muy fijo en una posición u otra, refuerza cada posición que se pueden presentar como informaciones complementarias, pero que se borra de alguna manera la percepción de la complementariedad para que caiga en una pelea de mejor-peor. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿Quién domina sobre quién? Y yo creo que esta es la dramática de la especie. Hay algo en nuestra manera de percibir que borra la percepción de lo complementario y se queda en la percepción de lo antagónico, en la lucha y en el dominio. Donde aparece diferencia, aparece necesidad de que una cosa prevalezca sobre la otra y viceversa. Una manera de comprender a la vida es ver cómo la vida, para crear, decidió, entre comillas, dividir la información entre el lado femenino y el lado masculino, en el sentido de que biológicamente generó células que contienen la mitad de la información y otras células que contienen la mitad de la información para generar un cuerpo nuevo. En el reino animal es así, luego hay otros reinos más complejos, pero en las plantas también tenemos, en muchas de ellas, esa manera. En los hongos tenemos células diferenciadas complementarias. Sin embargo, en la psiquis parece que se nos borra que eso es complementario y que son necesarias las dos células en fusión y en intercambio para que la vida continúe, y entramos en fase de conflicto, de dominio, que uno prevalezca sobre el otro, como si hubiera una primacía de lo único en nuestro registro perceptivo, como si lo dual, en términos de lo complementario, no ingresara del todo como información. Ahí hay algo muy ligado a la percepción de sentirse una entidad en sí, que me siento alguien único. Después eso lo proyecto imaginariamente en la creencia de un ser supremo, superior, que también es único, Dios. Hay una gran carga de lo que siente la unidad por sobre lo que siente el vínculo. Todos nosotros nos sentimos una unidad y se nos borra, porque nos enteramos después, percibirnos una unidad, que somos el resultado de la fusión de dos diferencias, de un óvulo y un espermatozoide, de nuestra madre y nuestro padre. Somos el resultado de esa relación. Y sin embargo, seguimos sintiendo que un polo y el otro debería dominar sobre el otro. Creo que es fundamental que reflexionemos mucho sobre esto, porque lo arquetípico y la
las reacciones hace que estemos eventualmente identificados con un polo o identificados con el otro, y entonces más tendientes a ciertas reacciones que a otras. Y entonces, si estoy identificada con lo femenino, tengo ciertas reacciones programadas con respecto a lo masculino, viceversa. Si estoy identificada con lo masculino, tengo ciertas reacciones programadas sobre lo femenino. Muchas de atracción, muchas de deseo, muchas de búsqueda de encuentro y muchas de rechazo, de dominio, de conflicto. Es muy importante que podamos ir limpiando esas reacciones, que puede ir apareciendo algo mucho más acorde a cómo está diseñada la vida, que es asumir profundamente la complementariedad, que nos hace asumir que no existe lo completo, que no somos completos y que siempre necesitamos estar y estamos, aunque no nos demos cuenta, en vínculos complementarios. Eso es un viaje complejo. Voy navegando el río lleno de libertad. En la canoa dos lirios perfumando.